Buena gente, vamos allá con uno más de esta serie que ya algunos supongo que se le están haciendo un poco pesada de serie de vídeos de presentación de urnas. Esta es la octava urna de la línea doble de arriba. Como veis es pinto multi o pinto cebra, o como dirían los taiwaneses, pinto red, pinto red Taiwan pinto. Y bueno, es una de las variedades con las que empecé, una de mis variedades favoritas y que más he currado, en las que más orgulloso estoy. Aunque bueno, hoy un compañero, Daniel Sánchez, me ha enviado una foto de su urna de cebras que salieron de las de casa, y me voy a tener que poner las pilas porque está el tío ya dando caña, y voy a tener que dedicarle aquí unas horas a la urna de selección para mantener un poco el pabellón alto, porque el tío empieza a tener ya ahí cositas chulas. Voy a aprovechar este vídeo para hacer un poco una actualización de una paliza famosa que di en un directo sobre qué es pinto. Bueno, hoy es, aunque este vídeo seguramente lo suba mañana, porque vamos con un poco de retraso, hoy es el Día del Padre, es por la tarde, acabé la comida del Día del Padre hace un momento, o sea que si veis que digo alguna animalada es fruto de la euforia derivada del consumo de fiesta en la comida. Decíamos, pinto. Las pintos son una variedad desarrollada, que no está en la naturaleza, fruto de crossbreeding, que sale de cruzar Taiwan con Red Tiger. O sea, son unas Thai TVs. Si cruzas una King Kong con Red Tiger, por ejemplo, pues en F2, F3 empiezas a tener unos patrones que son estables, que corresponden a la variedad pinto. Hay dos ramas para nombrar a las pinto, como os decía en la presentación. Una es la rama taiwanesa, que le llama German pinto, lo que nosotros llamamos Head Spotted, y le llaman Taiwan pinto a lo que nosotros llamamos pinto multi o pinto cebra, ¿vale? Hay una tercera variante que yo en el vídeo antiguo de hace más de 2 años decía que era una variante de pinto, que son las Tiger Pinto, que le llaman los asiáticos, o Nanashi, que le llamamos nosotros, que por mi experiencia ya actualizada, después de hacer varios proyectos de cross de Thai TV, tanto en variante Red Tiger como en variante Red Tiger OE, he concluido que la variante Nanashi no es realmente una pinto, es una prima o hermana de las pinto. Es decir, de pinto no obtengo nanasis, de pinto tengo pinto head spotted, pinto multi y patrones intermedios, que es lo que llamamos pinto mix, ¿no? Que son aquellas pues que ni son head spotted ni son multi ni son cebra, pero nanasi no. Y sin embargo, en los proyectos de Thai TV sí que aparecen nanasi, con lo cual nanasi es una Thai TV más, prima de las pinto, pero aunque los asiáticos le llamen pinto tiger, realmente no comparten la estabilidad genética de las pinto. Es una conclusión por los pelos, y al igual que antes tampoco estaba muy seguro de lo que decía cuando decía que creía que nanasi era un tipo de pinto, ahora con un poco más de experiencia he cambiado mi criterio, pero tampoco es absolutamente firme. Lo que sí que está claro es que tanto Head Spotted como Multi como Nanashi son tipos de pinto, y repito, para los asiáticos son pinto Taiwan, pinto German pinto y Tiger pinto, pinto Tiger, en el caso de la Nanashi. En las pinto, que es la que nos ocupa en ese lugar, las pinto multi-stripe, su variante
más de al más alto grado, es lo que conocemos como un pinto cebra, que es cuando conseguimos que todas las líneas blancas estén separadas. Las 5 o de 5 a 7 líneas blancas que tiene que tener, buscamos que se toquen lo menos posibles o que no se toquen nada, y cuando conseguimos ese efecto de que tener todo el rojo y las líneas blancas marcadas, le llamamos pinto cebra. Se ha hecho mucho truquillo en metiendo sangre tangerine. En tangerine también se da el patrón rojo entero con rayitas blancas. En tangerine no lo llamamos cebra, lo llamamos piano. Y en tangerine es más fácil obtener esa separación de las rayas. O sea, cuando partimos de tiger, como que es más difícil deshacer el patrón aleatorio que produce la tiger. Como que esas líneas que se tienden a juntar es más complicado tenerlas separadas. Por eso el pinto cebra, sin meter sangre tangerine, tiene mérito. Pero si metes sangre tangerine, es más fácil que las líneas sean separadas. Todos los que habéis hecho proyectos de cross partiendo de tangerine con Taiwan, veis que hay en F2 y en F3 unas que les llamamos piano, que son como una pinto cebra, pero las líneas son como más finitas, son como siempre más separadas. No aparece en esas líneas blancas pegadas. Eso de que se nos peguen las líneas blancas, que sean como más cabroncetas a la hora de separarse, es algo característico de Tiger, pero no de tangerine. Por eso tiene mérito el separar las líneas en una pinta auténtica, y no tiene tanto mérito si haces algo de trampa y metes sangre tangerine. Que has hecho trampa, pues se ve fácil, porque la descendencia, si has tenido sangre tangerine, siempre te va a salir, aparte de una piano, pues una fishbone por ahí, ¿no? Que con un poquito de rayita a la cabeza, o fishbone completo. Con lo cual, viendo una urna de alguien que ha hecho trampas, pues siempre ves alguna cría y dices: ah, amigo, este realmente no está criando pinto cebra, sino lo que está haciendo es criar pinto piano, pues a partir de tangerine. Y por eso nos aparece la raya fishbone, que para todos aquellos puristas que estamos haciendo TTV puro, pues es una mancha de pecado, ¿no? De defecto. Los que nos gusta ser puristas, o por lo menos a veces, como a mí a veces me gusta ser purista, pues si queremos tener una línea clara, pues queremos tener la línea de TTV, que es algo como muy europeo, además, el mantener esa posición, el mantener la línea TTV separada totalmente de la línea TTV. Es decir, que en todos nuestros cruces de Tiger con Taiwan no haya ningún tipo de influencia tangerine, no haya ningún tipo de vestigio de raya backline, y no haya ningún tipo de vestigio de estilo de acabado metalizado. Aunque dentro de las TTVs surge, y esto es importante, el metalizado. No el brilli-brilli, que es algo característico de las tangerines, pero sí el metalizado. O sea, las Metallic, tanto las Purple como las Red Metallic, es algo característico de Tiger por Taiwan, de TTV, y no de Tang TTV. O sea, yo en Tang TTV nunca he tenido acabados Metallic, más que sobre el acabado Galaxy, en lo que son las boas. He tenido alguna con brilli brilli, pero no ese color, ese metalizado específico que tienen las Purple. Y sin embargo, en los proyectos de cross de TTV sí que me han aparecido espontáneamente tanto el Metallic en rojo como en negro, ¿vale? Entonces, retomando aquí, hay la línea purista, que somos los que decimos que nuestra pinto es cebra, y es cebra quiere decir que no tiene absolutamente nada de sangre tangerine. Hay alguno que hace trampillas y le mete algo de sangre tangerine, y eso lo podemos ver porque en parte de la descendencia de repente nos aparece un ramalazo ahí de backline y nos aparece alguna fishbone, ¿vale? Bueno, pues nada más, un abrazo, y mañana pasamos a la gente spotted. Venga, chao.